Continuamos con su programa enterados. Hoy es sábado 25 y Alexis todavía no, no tiene el cálculo preciso de cuántos días faltan para el doble sueldo, ¿verdad, Samuel? Oye, hay que este hablar con grave, este Mira, eh, definitivamente la, la noticia de esta semana ha sido una noticia muy trágica, los acontecimientos Ay, sí. del sábado debido a los aguaceros. Bueno, cuando terminamos el programa el, el sábado, nunca empezamos, nunca pensamos que, que el día iba a terminar de esa forma. Eh, todos salimos a hacer nuestras actividades eh, normales y cotidianas, eh, pero luego, por ejemplo, en mi caso, eh, tuve que ya en la tarde, noche, en la, en la tarde adoptar la decisión, de retornar al canal para ponerme a las órdenes de, de la cobertura de CdN y, y pude llegar al, al, al canal alrededor de las ocho y media, casi las nueve de la noche, debido a los taponamientos y a los a los charcos que se forman en, en, la, en algunas zonas del Gran Santo Domingo. Samuel no, Samuel estaba libre, Samuel lo cogió suave. Ay profesor eh, no terrible terrible acuérdese que ese día se, se nos eh, se tuvo que posponer el vuelo que teníamos para Nueva York eh, e incluso el piloto decidió no volar eh, justamente por el mal tiempo que había eh, oh. se complicó todo realmente sí pero recuerde Samuel que ya eso no, ya eso pasó de moda dije, que me dejó el avión sí. y eso pasó de moda Ey, <laughs> también también eso pasó, eso pasó de moda ya eh, a menos que no sea en una escala, porque hay escalas que son bastante complicadas, porque sí, te dicen, sí, bueno, tú vas de, de Santo Domingo para Miami, pero vas a hacer una escala en Puerto Rico, pero entonces en Puerto Rico tú tienes a veces muy poco tiempo para abordar el, el otro vuelo, sí. eh, porque llegaste con retraso. Un la ejemplo, conexión. ¿la? Sí, porque la aerolíneas tienen una hay... política que cierran una hora antes. Exactamente. Sí. Entonces a los aeropuertos, desde el 11 de, de, de septiembre, desde el 11 de noviembre, después de los atentados en 2001 de la, de la Torre Gemela, sí. eh, a los aeropuertos llega tres horas antes. Sí. Y, pr y, principalmente, y principalmente cuando es un vuelo para, para Estados Unidos. Sí. Eh, ya no se justifica que usted lo deje el avión. Ey. Ahora nosotros salimos <laughs> oye, cuatro horas antes. Ah, sí. eh. hubo, hubo otra complicación. La pregunta es si te trajeron un chocolatito ahí. Eh, está flojo, está flojo, está flojo. Lo, lo bueno, íbamos, a invitar a, la, modo, lo íbamos eh. a invitar a la proclamación de, de Abinader como candidato del, del reformista, pero el reformista no quiere a la gente que no dé comida. Mm. Eh. Bueno, de todos modos, como les comentaba, eh, esta semana definitivamente... Eh, es como para no olvidarla para que tomemos amor? los correctivos Y para muerte? que tomemos los correctivos ese evento de la Avenida 27 de Febrero un, un evento lamentable Ay, eh, sí. hay muchas muchas teorías muchos planteamientos distintos sobre si se podía evitar si no se podía evitar si hubo eh, vicios de construcción si no hubo vicios de construcción que si lo que hubo fue eh, imprecisión en el diseño, eh, el diseñador se defiende y, y dice: No, lo que, pudo, eh, eh, lo que falló fue el drenaje. O sea, son muchas las teorías, lo cierto es que ya nadie le va a devolver la vida Mira, a, me... a, a esas personas. A mí me gustó la respuesta que, que me dio la, la comunidad dominicana en Estados Unidos, que entrevistamos cuando estuvimos por allá con relación a ese tema, y todos coincidieron en que no es sano ya ni para las familias ni para el país ponerse a buscar culpables, que lo más sano para el país es buscar soluciones definitivas a, a estas debilidades que tenemos y que están ahí en nuestras narices, para que no vuelva a ocurrir otra vez. Y, y me gustó bastante esa respuesta, porque no implica un matiz político ni para un lado ni para otro, y creo que es lo más sí. sensato. Sí, porque este país está muy politizado. Este, nosotros los dominicanos... Eh, incluso no importa la época en la que estemos. Sí. Ahora se siente un poco más porque estamos en un periodo preelectoral, eh, pero eh, estamos realmente en una situación en la que todo se politiza sí. eh, y, y, y todo depende del color del cristal con que tú mires las cosas. Hay un evento que usted puede estudiarlo. Y puede estudiarlo incluso para eh, que en el futuro no se te vuelva a repetir. Sí. Primero para darle una respuesta a la sociedad, sí. que la sociedad la entienda y no necesariamente que quede satisfecha, pero que la entienda. Y luego eh, para eh, corregir de forma que no se vuelva a repetir. Correcto. Porque estamos hablando de, 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 de la vida de personas. Además de la cuantiosa eh, cantidad de recursos que cuesta, ahí ocurrió un evento en el 2000, eh, en 1999. Yo lo recuerdo porque yo cubrí el evento. Estuve en el lugar cuando eh, lo, fueron los ingenieros y los funcionarios eh, que descendieron al lugar. Que, sí. que Fue cuando la pared, el muro, se dio. Eh, una cantidad importante de, de centímetros. Y luego estuve en la rueda de prensa en la que se informó la solución que se adoptaba. Sí. Me llamó la atención, recuerdo que en esa ocasión, yo como reportero, me llamó la atención, Samuel, sí. eh, que la rueda de prensa, en la rueda de prensa se informó que quien cubriría los costos porque se le ocurrió o porque le nació o porque tuvo cierto nivel de bondad, fue el Estado Dominicano y el, la empresa que supervisó la obra. Wow. Porque el contratista, el contratista en ese momento, tengo entendido que no se eh, no se hizo responsable porque el contrato no lo establecía. Ah. Porque fue un contrato, un contrato muy flojo. Parece que eh, exactamente parece que no lo establecía. Bueno, en ese momento, el costo de la reparación lo asumió eh, el Estado y, y, y la empresa supervisora, la que supervisó eh, la obra. Y recuerdo, eh, en esa rueda de prensa, a, a, eh, las informaciones que se ofrecieron en ese momento y se informó que se iban a colocar unos pernos, unos pernos son como unos tornillos grandes, que eran como de cuatro sí. o cinco pies, pa, y se empujaron con unos gatos hidráulicos, eh, se empujó la pared. Se, eh, se volvió a llevar hacia su lugar de origen y entonces se le puso los tornillos para que no vuelva a ceder. ¿Qué pared era entonces, esa? ¿Perdón? ¿Qué pared era esa? Esa pared del mismo lado, pero cuando tú, antes de tú, pasar por debajo del, del puente, oh, del soterrado, ¿verdad? Sí. O eh, tú sabes que, te, el, el, vamos a decir que el, el, ese paso a desnivel tiene cuatro lados. Sí, sí, correcto. Tiene el, tiene el lado... Noreste, uh -huh. que fue el que se dio en aquella, vez, en aquella ocasión, el, en, en, en 1999, tiene el lado noroeste, que fue el que se cayó ahora, sí. el que está del lado del, del Centro Olímpico, sí. y tiene los dos lados del sur, que es el, vamos a decir que el suroeste, uh -huh. que es el lado eh, que viene desde, que si de, va desde de, de, de Telesistema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tiene el lado sureste, que es como cuando tú vas hacia el elevado del de, elevado grande de la 27. O como Santo si tú Domingo. vas a la Leopoldo Navarro. Santo Domingo este Exactamente. En aquella ocasión, el que se dio fue el lado noreste. Ok. Ese fue el, el, el que se dio. Sí. Ahora, ahora se dio el lado noroeste. Sí, correcto. Ahora se, se, no se dio, no, se cayó. Sí, eso es la, la, la explicación eh, es, es clara y en eso no hay, eso no hay que politizarlo. Eh, no fue un fallo de diseño porque la obra estuvo bien diseñada. Y tú puedes decir que tampoco hubo un fallo de construcción hasta cierto punto. Claro. Ahora bien, si sí hubo un fallo en un tema y eso escuché a alguien explicarlo, no recuerdo si fue el ingeniero Siris de León o, o alguno de los ingenieros que ha intervenido en, esta, en este caso, y es que a raíz de la construcción del Metro de Santo Domingo, el sistema de drenaje que se construyó, que venía para eh, drenar adecuadamente las aguas norte-sur en el Distrito Nacional, que ese sistema supuestamente fue interrumpido ahí uh. por el tema de, de eh, la, 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 la nueva obra, ¿verdad? De la sí. obra de, 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 del soterrado, del sí. desnivel. La estación y todo y, lo que implica. Exactamente. Y que se sustituyó una tubería, que sería una tubería de desagüe que creo que era de 48 pulgadas, se sustituyó por dos filtrantes de 24 pulgadas. Ay, 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 ay. Y según la explicación que dan los técnicos, no es lo mismo, aunque tú creas que los dos filtrantes de 24 te van a sumar 48, uh -huh. no es lo mismo un tubo de desagüe libre que a un filtrante. No. no es lo mismo, según he escuchado la explicación. Y te voy a poner un ejemplo. En el agua en un momento. Sí, el filtrante está para ir filtrando al paso, uh -huh. ir filtrando lento, en la medida en que la roca de abajo lo vaya, o el suelo lo vaya asumiendo. Sí. Y te voy a poner un ejemplo. El charco, el mar que se forma frente a CDN. Sí. Ahí parece que lo que hay es un filtrante... Y por eso, después que pasa la lluvia, tú ves que. Eh, Se toma su tiempo. En cuestión, en cuestión de quizás media hora uh -huh. o 45 minutos, el lugar está seco. Sí. Porque, pero el, pero el, el filtrante necesita ese tiempo para filtrar. Claro. Entonces, cuando llega toda esa agua, cuando llega esa cantidad de agua el filtrante no tiene la capacidad de absorción tan rápida, lo va haciendo lento. Y mire que ahí, ahí todo apunta a que hay como tres o cuatro ahí, aquí en, en frente a CDN. Sí, sí, claro, claro. Sí. Inclusive, inclusive, una estrategia que ha utilizado la, el ayuntamiento, es, es que lo, lo he visto en varias ocasiones. Ahí sí, trae un camión. Es, que, es que desde que comienza la lluvia te para un camión ahí, Sí para ir sacando cualquier basurita que caiga en el filtrante. Sí. Y aún así el charco se hace. Sí, sí. ¿Por vale. qué se hace el charco? Bueno, porque el filtrante va filtrando al paso. Entonces, ¿qué, cuál, es la, ¿cuál debe ser la corrección ahí? Eh, meter tubería. Sí. Que desagüe en otro lugar, o que desagüe en un río, o que desague en el mar, o que desague en otro lugar. Pero la cantidad de agua que llega ahí, desde, eh, por ejemplo, ahí llega agua. Desde una parte de los Prados De la parte norte de los Prados uh -huh. Pero también llega agua De toda eh, de, de la Kennedy, del tramo eh, Núñez de Cáceres eh, De Filló Sí, no sí. Más, incluso Hasta de, de los ríos eh, hasta, fácilmente llega agua ahí Ahí llega Ahí llega agua, no de los ríos, no Pero llega agua de los jardines Ah, sí, sí, porque los ríos están en un hoyo Exactamente. Sí. Eh, llega a los jardines. Entonces, la cantidad de agua que llega a ese solo puntito es demasiada al mismo tiempo para que un filtrante se lo pueda absorber. Entonces usted tiene que poner ahí una, una alcantarilla, unas tuberías, para que esa agua pueda fluir con libertad hacia otro punto, ya sea hacia un río, o hacia el mar, o hacia donde usted quiera Mira, llevarla. Esa pero, debilidad esa debilidad del sistema de drenaje en, en el distrito, en el Gran Santo Domingo, yo soy de los que creo que no va a ser un tema de, de un alcalde, simplemente va a tener que ser adoptado por el Poder Ejecutivo en conjunto, porque es un proyecto que... No, yo... pero recuerda, recuerda que desde... Eh, ese tema se venía poniendo en el tapete... Nosotros, como reporteros, siempre le preguntábamos cuando Roberto Salcedo era alcalde. Sí. ¿En qué año fue que comenzó Roberto Salcedo? Como en el 90. No, no fue. Eh, eh, bueno, cuando, desde que Roberto comenzó, nosotros siempre le preguntábamos a Roberto por el sistema de drenaje de la capital, porque la capital siempre ha sido un caos cuando llueve. Sí. Eso no es nuevo, ¿eh? Fue Ahora lo que tenemos eventos extraordinarios, sí. e incluso fuera de, de tiempo. Roberto comenzó en no. 2002 porque Peña fue, eh, ganó, eh, eh, ya, eh, bueno, falleció antes de las elecciones, ganó Johnny Ventura, creo que en el Entonces ahí entró. Bueno, desde entró esa Roberto época yo distrito, recuerdo. Yo recuerdo que Roberto Salcedo estimaba en alrededor de 30 mil millones de pesos en ese momento, ¿eh? Sí. 30 mil millones de pesos, el costo. De la construcción del sistema de, de drenaje de la capital. Sí, imagínese usted. Eso era mucho dinero en ese momento. Imagínense por cuánto debe estar ay, multiplicado ay. ahora. Sí. Ahora bien, no hicimos nada aquella vez uh -huh. y no tenemos nada ahora. O sea, no. ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar. Sí. Porque si la obra nos, nos costaba 30 mil millones en ese momento, y hubiésemos aprovechado, hubiésemos presupuestado una parte, y vamos a decir que presupuestamos eh, 2 mil millones, 3 mil millones en un año, y en el año siguiente presupuestamos 2 mil millones más, y así sucesivamente, ya no hubiese quedado menos problemas del que tenemos. Un proyecto piloto, Ahora tú comienzas, comienza, por ejemplo, con la Luperón, que es la peor de, 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 del distrito y Santo Domingo eh, Oeste, la que... Divide. Esa es una de las peores, sí. pero hay muchas peores. Bueno, hay muchas peores. Sí. Pero ciertamente la, la Luperón es, es compleja. O sea, ha mejorado algo la Luperón en algunos puntos. Sí. Eh, en algunos puntos ha mejorado algo. Eh, pero eh, el, el, el sistema de drenaje en la capital es un desastre. Entonces, lo que se planteó, eh, eh, retomando el, el, el tema del, del desnivel de la 27, sí, sí. lo que se ha planteado es que... La, la falta de un sistema de drenaje adecuado es lo que provocó que las lluvias del sábado provocaran una, una presión hidrostática, es que llaman los ingenieros, ¿verdad? Sí, escucharlo. Muy fuerte, decir. sobre el elevado, y que luego, al empujarlo, luego el elevado con su propio peso, eh, eh, cayó el muro. Sí. El muro. O sea, del paso eh, del nivel. es un, exactamente. Ahora bien, esa fue una realidad pero hubo otras realidades más igual de patéticas sí. en los barrios Ay, principalmente sí. de, de Santo Domingo Oeste, Samuel, Ay, sí. Sí, sí. y vimos, Guayao, y, vimos el programa, el sí, sí. y vimos el programa especial que hizo CDN eh, en despierta con CDN el jueves desde Manu Guayao, y la, eh, ahí están las evidencias Ahí están las evidencias, la forma asinada como viven las personas sobre la, las cañadas. La gente eh, construye una pared eh, sobre cualquier cañada, sin importar lo que represente eso. Incluso gente, Recuerden, incluso profesionales sí. que se supone que son los que construyen edificaciones de tres y cuatro niveles en, en, en el país. Sí, así es, así es. Ese caso de Manu Guayao, recuerdo como hoy el testimonio de uno de los, de los damnificados que hablaba de, se lo atribuían a la pared aquella que construyeron de un residencial que bloqueó eh, eh, la, la visibilidad sí, sí. de por donde pasaba esa cañada que terminó en una tragedia ahí en, ese, en esa comunidad. Bueno, al caerse, al caerse la pared eh, inundó varias viviendas sí. y murieron varias personas. Sí. Eh, un, un elemento importante. Y lo decía Dangero Dangero Reed en una historia que hizo sobre alguna de las causas de, de las inundaciones o algunos de los factores que provocan las inundaciones urbanas y tiene que ver esa esa forma eh, esa falta de planificación que tenemos en términos urbanos que vemos cómo la gente simplemente emigra, migra desde las provincias hacia las ciudades eh, en busca de mejor vida, en busca de un empleo, en busca sí. de estudios. Pero eh, los asentamientos se producen donde quiera, sin planificación, sí. sin servicio. Entonces, usted... Eh, vive, usted de La Piña, o de Jimarillo, o de Pedernales, o de cualquier provincia usted quiere mudarse para la capital se muda para la capital, se muda en un barrio periférico se mete en el café de Herrera sí. o invade un pedacito, ahí por la 6 de noviembre pero usted ahí no tiene ni servicio ni está en un lugar adecuado usted eh, Sembró una casucha en un lugar con un suelo arcilloso, pero además eh, usted se asentó en el, en el área de escorrentía natural. Que luego la misma, agua, la, 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 la misma agua que usted utiliza convierte esa área en una cañada. Sí, sí, sí. La naturaleza reclama lo suyo siempre. Contaminada. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos post, eh, luego, Samuel? Los gobiernos tienen que ir en, en auxilio de esa gente y asfalt asfaltarle las cañadas. Sí. Ya ahí legalizaron esos su ilegalidad, su informalidad. Exactamente. Sí. Exactamente. Y tienen que ir a ponerle electricidad, y hay que ir a ponerle agua, y hay, que, y hay que ponerle todos los servicios. Sí. Pero esas personas siguen viviendo en zonas vulnerables, porque como usted dice. En algún momento, el río, el arroyo, la cañada, eh, exige lo suyo, como usted dice. ¿eh? Sí. Entonces, todo ese asfalto metido en esos barrios, construidos sobre eh, quebradas, sobre pendientes inadecuadas para asentamientos humanos, todo eso luego, ante un aguacero, pues se la pone complicada a la gente. Ay, 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 ay. ay, ay. Eh, diré, eh, usted dirá, pero esa, ese no, esa persona no tuvo opción. Bueno, es posible que sea verdad. Ahora, nosotros hemos dejado ver y hemos dejado pasar con los años, incluso en los periodos electorales, aquí se vuelve rutina y se vuelve normal eh, que la gente invada predios, que la gente invada terrenos Ay, sí. del Estado. Ay, sí. oh, y hasta privado. Como una piñata. Se lo digo. Sí. Se lo reparten y, apost apostando a que eh, en la transición eso se va a olvidar. Si y se olvida. De gobierno. Y de hecho se olvida. Sí. Y de hecho se olvida. Muchas veces sí. Sí, sí, claro. Incluso yo no sé por qué el Estado, Samuel, y, y hasta puede ser una propuesta, el Estado que tiene tanto terreno, todavía, todavía le queda, y bueno, yo no sé si todavía queda tanto. Pues, pero le queda terreno del CEA, de Bienes Nacionales. Pudiera, para evitar eso, eh, habilitar zonas, por ejemplo, eh, de conformidad con la se aprobó la ley de, de asuntos territoriales, todavía no. Sí, sí, Pero eh, de conformidad sí, con una ley sí, sí. De, uso, de uso de suelo, ¿verdad? de sí. uso territorial se puede planificar zonas en las que se puedan hacer asentamientos y el, el Estado disponer de esos terrenos. Por ejemplo, una persona eh, de escasos recursos que emigre, en vez del Estado aceptar que invada los terrenos ahí, en la, llegando a la capital alrededor de las 6 de noviembre. Uh -huh. Que el Estado le, lo saque y le diga, mira, aquí tú no puedes hacerlo, pero mira, yo te voy a dar estos 100 metros, que, que ya, tienen, ya tienen servicio, ya tienen calles, ya tiene acera, ya te, y tú me lo vas a pagar en 20 años, porque como no es, un, no es, no es mío, es de todos los dominicanos, tú lo, tú lo vas a pagar a un precio módico en tanto tiempo. Sería y yo te voy a hace... dar un título para que tú accedas a financiamiento, sí. incluso si construyes una casita adecuada y, y que y, 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 y tú puedas salir de ese lugar en el que estás en riesgo. Sería como Porque un nada más incentivo hay que pasar a... por el café o el abanico. tú, tú has ido, Samuel? Claro, al café claro. y al abanico de Herrera. Sí, sí. O sea, sería como un incentivo al urbanismo responsable, a la, a la urbanización responsable. Exacto. Exacto. Eh, lo veo bien. Lo veo bien. Ojalá y se logre algún día. Porque mira, por ejemplo, en la ecológica. Una vía también construida, nada que envidiar a, a cualquier vía de tránsito internacional. Ahí, acercándose al hipódromo, hay un grupo de gente que tiene casetas en zinc y en madera que son dueños de solares. Ahí, sembrado a la orilla de esa vía. Imagínese. Ah, ya tú no puedes ver. Entonces, eso no, no es justo. Ya tú no puedes ver. Entonces, lo correcto es que el Estado se planifique y diga: mira, aquí sí, sí. y aquí no. Ah, que tú me invadiste aquí. Bueno, pero que yo invadí porque yo soy un pobre de solemnidad. Sí, porque yo soy es. un padre de familia okay. que yo no tengo ni uno. Bueno, el Estado reconoció que tú no tienes ni uno. Uh -huh. Bueno, pero el Estado te va a decir dónde tú te vas a sentar. No te vas a sentar en cualquier en cualquier lugar donde se te ocurra. Correct. Te vas a sentar aquí porque aquí hay mayores garantías y aquí ya te eh, tú tienes los servicios básicos. Eh, aquí no, no pone en riesgo tu vida y la de tu familia, ni las de otros. Porque cuando tú construyes en, en un lugar donde eh, se supone que es eh, por donde corre el agua, eh, la, la, las recorrentías naturales, eh, en, una, en una zona eh, eh, irregular, sí. cuando tú construyes ahí, tú le estás causando problemas a otro también. Bueno, mira, mira también el ejemplo... Le está causando problemas a otro. Mira el ejemplo de, por, ej, eh, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, yo que frecuento mucho esa provincia, en, en, a la entrada por la, por la Sánchez, en Atillo, eh, ahí cerca sí. de los Chivos, ahí hay un grupo de gente sí. que vive en, 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 un de, en un despeñadero construido sobre, cal, sobre arcilla, con, con, te ponen una columna que suben desde abajo, desde de, el firme de la carretera hasta arriba, porque la, la calle, el frente, la tienen por la calle de arriba de, de esa parte. Y eso es jugando a las ruletas rusas que están ahí con esas construcciones. Y, y por ahí no pasó nunca una autoridad cuando eso lo estaban construyendo. No, aparentemente, aparentemente, porque tienen tiempo instalados ahí. Sí, sí, claro, claro. Y así claro, dejaron construcciones. Claro, lo dejaron y luego se produce un derrumbe. Se produce una desgracia, y entonces todos a lamentarnos y entonces a cuestionar. Y ahí entra la política y sí. a culparnos unos a otros. Eso es y así. Y no, que tú no hiciste aquello, no, porque tú tampoco lo hiciste. Ay, sí, 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 sí. Y el culpable tiene tanta cuota de responsabilidad al ciudadano irresponsable como el político de turno que quiso congraciarse con ese irresponsable para asegurarse el voto. Claro. Pero fíjate que ahí. Eh, eh, es cierto la, la necesidad tiene cara de hereje decía mi, mi papá sí. la necesidad tiene cara de hereje ahí yo no culpo tanto al, a la persona al ciudadano por lo siguiente los países desarrollados no son desarrollados porque su gente decidió eh, modo propio no respetar el orden establecido hey. no eh, los países desarrollados son desarrollados porque tuvo una, vamos a decir, una sociedad política sí. que le impuso el orden. Te definen hasta el color de pintura de tu casa. Exactamente, el... es que te imponen el orden. Entonces tú puedes tener toda la malintención de, de delinquir, pero se te impuso un orden. Tú qu quisieras andar, porque el, el, esto por ejemplo, te voy a poner el, el, el ejemplo del del tránsito y de la alta velocidad. Tú tienes vehículos que te pueden recorrer a 200, 300 kilómetros por hora. Sí. Y, y en todos los países te ponen una multa si tú pasas de 100 kilómetros por hora. Correcto. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno, pero tú, tú compras un carro de 300 kilómetros por hora y tú estás consciente de que tú no puedes correr a 300 kilómetros por hora. Sí. Ahora bien, Tú tienes un Estado que es el que te advierte y te sanciona si tú llegas a esa velocidad. Correcto. ¿Tú entiendes? Correcto. O sea, tú compras, yo, no te prohí, yo no te prohíbo que tú compres el carro. Ahora, si tú me llegas a esta velocidad, yo te paro y te pongo una multa. Entonces, el Estado tiene que funcionar para regular estas cosas y para normar nuestros estilos de vida, nuestros desenfrenos. Tienen que sí. normarlo, y, y porque los humanos somos así. Sí, los humanos sí, sí. estamos hechos para vivir en plena plena libertad. Pero, a lo mal hecho. Pero esa plena libertad tiene unas consecuencias sobre otros que eh, es lo que entonces obliga a que se establezcan normas y a que eh, se propicie un ambiente de convivencia. Entre los derechos tuyos y los míos. Claro. La regla de sociedad. Claro, claro. Entonces, pero el Estado es el que tiene que imponerla. Correcto. Porque no la puedo imponer yo, porque si la impongo yo, lo cojo todo para mí. Claro, me pongo algo suavecito. Lo cojo todo para mí. Que vaya otro forzado. Exactamente, exactamente. Entonces eh, nosotros tenemos que tenemos que eh, ir caminando a, hacia esa orientación. Eh, la planificación es sumamente necesaria. Eh, quizás estamos un poco tarde, hace mucho que debimos planificar, por eso. Eh, pero yo me río cuando oigo a ciertos políticos hablando de disparate. ¿Por qué genera tan poco interés ese proyecto? Porque yo veo que como que a nadie le, le importa, como que nadie lo quiere, no lo miran, ese del drenaje. Bueno, eh, hay otras prioridades. Eh, hay gente que dice que pudiera ser el que el trabajo eh, bajo tierra no se ve. No, pero la gente sabe, pero, ¿no? Y sí, no la creo gente lo sabe. Teoría, porque, que, que el, que, el que vive en una casa que se le inunda, en un residencial, y se lo arreglan, que no lo vea cada vez que vaya a, llevar, se va, a llover, se va a acordar. Sí, yo creo yo creo que, que simplemente se atiende a otras prioridades. Eh, este país tiene muchas carencias y al, y a, y al mismo tiempo muchas urgencias. Sí. Eh, sí. en, si tú le preguntas a la gente, quizás, le preguntas a la gente, mira, ¿Tú quieres un sistema de drenaje? ¿O quieres comida que tú estás pasando? De hambre? Y dices, Ay, bueno, man, si no como me muero. Y más, Entonces, no tráeme la comida todo, y no me hable de drenaje. Sí. Ya pudiera ser, ¿tú me entiendes. Habría que estudiarlo, a ver, habría que verlo, por qué no se eh, introduce en la planificación del Estado, en el sistema de planificación del Estado, el sistema de drenaje de, de ciudades como, como la capital. Sí. que es para mí es el que tiene mayor problema ¿eh? claro 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 por mucho es el que tiene mayor problema porque tú, tú por ejemplo cuando el, cuando Fiona el huracán Fiona uh -huh. que no nos tocó directamente pero afectó el este sí. principal eh, principalmente fueron las inundaciones sí, el noreste eh, le dio porque esa no tu, también. exacto no tuvimos vientos de importancia y, y para ponerte un ejemplo eh, recuerdo el caso del Seibo I see. Donde hubo una, un río que se desbordó sí. y se metió a una comunidad. Uh -huh. Pero cuando tú vas y ves qué fue lo que pasó, no fue que, que el río llevaba mucha agua y, y, el, y el cauce no lo soportó, no. Es que simplemente se tapó con los escombros, sí. se tapó. Eh, eh, se, se taponó uh -huh. una, una, un, una parte donde cruzaba por un puente y se La cantidad de escombros taparon y Entonces, como el río no tenía por dónde pasar El río se desvió, se desbordó uh -huh. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, no es que esa provincia tiene un problema de drenaje Es que simplemente hubo un evento Que tuvo que ver con la cantidad de escombros arrastrado por el propio río Sí. que le causó un problema, claro, ahora bien porque, en por la lo capital general, el razón, problema es de drenaje, sí, es que por lo general son las las urbes las que tienen esos problemas por el mismo tema de las construcciones del hormigón, del asfalto, de que ya no hay tierra, eh, terreno natural de para, que sirve como filtrante para, natural para, para, para la, la infiltración sí entonces claro, ahí se complica. Y, y el ejemplo también de San Cristóbal, San Cristóbal tenía un problema grave de drenaje en el barrio Moscú. Ay, sí, sí sí el, sí, sí. el barrio Moscú, que... El barrio Moscú, señores, para que ustedes lo, lo comprendan. El barrio Moscú en San Cristóbal. Fueron dos hoyos que quedaron abandonados de una mina de agregados que había ahí. Wow. Era una mina de agregados. Déjame explicarlo gráficamente sí. para que lo entiendan. Sí. Era una mina de agregados. En el centro de esa mina de agregados... Se creó superior a los dos hoyos la carreterita, ¿verdad? El camino sí. por donde salían los camiones de, de, la, de la misma actividad minera. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, tú tienes un barrio con dos lados y una calle en el medio. Pero esos bar, ese, ese barrio se fundó sobre en esos dos hoyos. Imagínese usted. Entonces, cuando yo vi el agua no tenía por dónde salir. Ay, 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 qué trampa. El agua no exactamente, estaban en un medio de una trampa, a pesar de, de tener un río ahí cerquita, el río Yubaso. Claro. Lo tenían ahí cerquita. Entonces, eh, ahora esta, esta, esta administración, el gobierno, eh, recientemente ha corregido eso, instalando un sistema adecuado de drenaje que pudiera eh, eh, drenar. Eh, Todas esas aguas que se acumulaban ahí y afortunadamente ya en el barrio Moscú de San Cristóbal no tienen ese problema. Pero fíjate que en el barrio Moscú de San Cristóbal eso era un problema. San eh. Cristóbal tiene otros problemas, pero no son similares. No 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 son tanto problemas de drenaje. Son a veces problemas de desbordamiento sí. de de, de, de ríos, por ejemplo el río Nigua. Sí. El río Nigua se ha desbordado en, en muchas ocasiones eh, y ha llegado hasta Madre Vieja, Madre wow. Vieja Sur. Eh, 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 recordamos que, creo que fue para el huracán George, cuando se inundó la finca del Instituto Politécnico Loyola ahí en Madre Vieja. Oh, y posteriormente, cuando Noel y Olga, el río entró a Madre Vieja, el río Nigua. Es Pero ese no es un problema de drenaje, es un problema del río que, lo, que hay que hacer el muro alto. sí ¿Verdad? Ahora, en la capital hay un problema de drenaje y es que desde que caen dos gotas de agua, usted no puede andar por ningún lado. No. Usted sí, no puede andar un, por ningún lado. En un tanque de guerra solamente puede andar. O un submarino. O con un submarino, o un, un, submarino, sí. o un botecito. Sí. Vamos a una pausa, profesor, y volvemos. ¿Le parece bien? Pero bien. Con el permiso de la audiencia de CDN Radio y de Enterados Radio.